Muy buenas tardes, lindo estar nuevamente. Programa número 10, realmente disfrutando muchísimo el día de hoy. Programa muy lindo va a ser y siempre agradecidos a todo lo que es el Ministerio de Canal Luz en Rosario. Siempre nuestra, nuestras palabras para estar, eh, tener un corazón de agradecimiento con todas las, la, las personas que están trabajando en el estudio central, así en Rosario. Eh. A, a los muchachos, a Pablo, a José María Silvestri. Y a todos los que están en la parte de producción, desde allí, nuestro cariño, nuestros saludos. Y por supuesto a todas las personas que cada lunes, siete y media de la tarde, nos permiten entrar en los hogares, como decimos siempre, sin pedir permiso y poder utilizar este medio ideal a través del deporte. Muchos programas han sido todos enfocados relativos al fútbol. Y hoy es un programa muy especial. Muy especial porque hace unos años atrás conocí en una reunión, en una reunión de deportes, eh, a un jugador de fútbol que había jugado, que jugó en muchos países, más de 17 equipos, eh, y me quedé con las ganas de, de charlar y preguntar. Y... Pero después, jugando en, en Paraguay, nos hablamos por teléfono y hace unos años tenemos una amistad muy linda. Así que, sin más, Sergio, tenemos la, las imágenes. Eh, para mí es un privilegio grande presentar, en más que vencedores, a Juan Manuel Sara. Juan querido, bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Buenos... Contento de estar acá, compartir un tiempo con, con ustedes y, y gracias por la invitación. Bueno, lindo. Nos conocimos, ¿te acordás cómo nos conocimos? No nos vimos en una reunión, Estaba con los chicos alrededor tuyo. Y después tenemos un amigo en común cuando estuviste jugando en Paraguay. Sí, fue en el Club Parque, ¿no? En el Club Parque. Sí. En el Club Parque. Bueno, siempre lo que hacemos es cuando vienen lo, los profesionales, es un poquito preguntar acerca de la familia. Y en el tema de fútbol, y vos habiendo jugado de chiquito, ¿quién fue el que te llevaba, o el primero que te llevó a un club a probar? Mi mamá. Mi mamá, mamá sí. Eh, era, estaba en primaria y, y bueno, veían que tenía condiciones y era una apasionada del fútbol, la verdad que, que amaba esto. Y se dio la posibilidad de, de ir a Caballito Juniors, un club de, de Babi, de barrio, y iniciar y jugar en Babi Fútbol. No sé, bueno, tendría 8 o 9 años. 8, 9. O sea, sí. que tu mamá te llevaba del colegio al sí. club? Dos veces por semana era. A veces me llevaba ella o si no mi abuela, mi abuela paterna. Mira. Eh, ¿Cuánto tiempo te quedaste en el club? Y habrán sido 3, 4 años, hasta cierta edad jugás, no sé si 12, 13. Lo no recuerdo bien y ya después tenés que agarrar en un club. ¿Ese, ¿no? cl ¿Ese club está todavía? Sí, está. El Mirá. otro día lo llevé a mis hijos a, a conocer porque a mí se me, me emociono cuando uno vivió muchas cosas, ¿no? Y, y fue el inicio mío. Y el, la semana pasada estaba por caballito y le, y le dije a mis hijos, vamos. Y los hice entrar y le dije, acá juega papá. Eh, para que ellos vean, ¿no? De, de, de mis inicios, de que era como un chico como ellos que tenía sueños y que gracias a Dios se cumplieron Juancho el, el o sea que eran de esa zona por, por lógica de si te llamaban sí. a caballitos sí. bueno haces el, 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 la escuela de fútbol el infantiles y te vas a jugar a dónde no eh, después hubo un bache largo donde donde no hubo prácticamente o sea fútbol a nivel importante no había jugaba torneos en la escuela que eran torneos importantes porque yo fui a un colegio militar había interliceos eh, torneos intercolegiales y siempre marcaba la diferencia, hacía goles. Y, y yo tenía el sueño de jugar, pero, pero bueno, no sabía si se si iba a cumplir. Y a los 16 años, un amigo mío va al almirante a probarse. Eh, había estado de vacaciones en, en la costa y lo había visto un muchacho que estaba en la directiva. Le dijo: Veníte a probar, que, que vas a quedar. Y él me dijo: Vení conmigo porque yo no quiero ir solo Y digo, bueno, te acompaño. Y hice una práctica, me, me fue muy bien, y me dijeron: Venía el día, el, día el día próximo con tu papá, que queremos que firmes. ¿Qué, qué, qué, era sexta división. Sexta división. Y mi hijo me dice: ¿Vos estás seguro que vas a venir todos los días hasta acá? Mm. Era una hora y cuarto de colectivo. Yo le dije: Sí, yo la verdad no estaba ni convencido, pero para mí era un sueño, era poder entrar en el fútbol profesional, más allá, no como profesional. Pero en un club profesional, estaba en el Nacional B, Almirante, como está como ahora. Eh, venía de pelear el ascenso en una época gloriosa de Almirante. Y arrancó, arranqué ahí. Hice un año, fui goleador del torneo, salimos campeones, hice medio año en reserva y debuté en primera en el año 94. ¿En Almirante? Almirante era Nacional B. Año 94. El, el lindo club. Almirante. Técnico de la Pepona Reinaldi, famoso jugador de Talleres de Córdoba. Eh, la Pepona Reinaldi, me acuerdo, un número 10, uno rubio que sí, tenía. Exacto. ¿Él es el que te hace debutar? Exacto. Entro contra el Boys, un partido en el segundo tiempo que perdíamos 2 a 0. Entro ahí en el año 94. En el año 94. ¿Jugás cuánto en Almirante? Estuve tres años, del 94 al 97. De 90. ahí eh, paso a Chicago. Vos tenés el privilegio de haber jugado en Almirante con un goleador histórico que actualmente está en Tristán Suárez, que sí. es Daniel Bazambera. Sí, a Daniel lo, lo relegan un poco y lo dan, a, lo dan a préstamo. Lo dan a préstamo. Sí, estuvo en Rawson, estuvo en varios equipos y después de varios años él vuelve al Almirante. Juan, vos sos de esos que se acuerdan, que se encuentran, por ejemplo, con exjugadores que jugaron con vos en Almirante o es una etapa que... Se juega al fútbol, muchos recambios. ¿O vos te seguís viendo con algunos de ellos? No, por ahí a través del Facebook, hoy, hoy te, te encontrás, ¿no? Y me he encontrado, he escrito con algunos de ellos. Pero, ¿sabes, Dani? Que he vivido mucho tiempo afuera y que es difícil por ahí mantener los, los lazos con, con mucha gente. ¿no? Bueno, Almirante te da la posibilidad llegar a Primera División. Sí. Un club, una hinchada difícil. Difícil. Eh, sí. Una, una localidad bastante difícil. De Almirante te vas a Chicago. Chicago a Chicago. Sí. sí. Chicago. ¿Qué, ¿Por qué te vas a Chicago? Porque me debían ocho meses de sueldo, porque en realidad a mí me había comprado un grupo empresario, el mismo que tenía Zanetti en su momento, eh, pero realmente no, no es que me, me hayan cuidado mucho. Compraron el pase y yo ya después quedé a préstamo en Almirante. Y después, como te digo, después de un año a préstamo, de Almirante entró en una, una crisis económica, me fui y la verdad lo que me salió fue Chicago. Que es el clásico, un clásico rival, ¿no? otro equipo muy grande dentro de, de lo que es el ascenso en Argentina. ¿Técnico de Chicago? Fui con Ojeda y Pérez. Y Pérez. Eran los técnicos. Okay. Sí. Y debuto justo un partido contra Almirante, en cancha de Almirante. Y en la semana llamaron a, a mi casa amenazándonos. Llego al estadio, y había un cajón de muerto con mi nombre. Mira. Eh, y hago dos goles. Y no podía salir de la. Me mostraron una pistola. Quiero aclararte que yo era de Almirante en ese momento. Estaba... <laughs> eh, amigo, escúchame una cosa. Bueno, Chicago, en Chicago, linda campaña. Ya era de la... eras de los jugadores que decían, me tengo que ir a Europa. No sé si Europa, pero después esas dos experiencias que fueron malas en el tema de, de, de lo económico, que no te pagaban. Y yo también ya era una época que yo quería vivir de mí mismo, no quería depender de, de mi familia. Entonces. Yo soñaba con poder ir a otros lados a jugar. Y con mi representante le digo, conseguíme algo. Y, y bueno, empecé a dar vuelta. La verdad que la primera experiencia no fue muy buena porque fui a, a Italia, estuve probándome. Eh, Era, a, el representante ya te quería te quería ubicar, sabía... Sí, más, más por presión mía, ¿no? Bueno. Eh, y bueno, al final de cuentas termino firmando en la República Checa. ¿República Checa? Ni sí. idea dónde era la República Checa. Eh, es un país ahí cerca, limítrofe con Alemania, eh, al este más que nada de, de Europa. ¿Juan estaba solo? ¿Te fuiste solo? Sí, en realidad eh, a mí me lleva... Eh, estaba ahí Leandro Lázaro, que yo había jugado con él en, en Chicago, y le había ido muy bien en la República Checa Entonces tuvo el boom de tratar de llevar argentinos. No al equipo que estaba él, sino a otro. Y voy con un compañero de Chicago, de apellido Fleita. Y, y estuvimos juntos ahí en un contrato de tres meses. Difícil porque era, muy, era chico, tenía 20 años, un idioma que no hablaba, eh, cerrada la gente. Para la gente que sepa, te llevan a la República Checa te buscan un departamento, te dan un auto. Sí. ¿El representante hace eso? El representante ni viajó en realidad. O sea, no, 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 sí, nos subimos un avión y allá no estaba esperando alguien del club que te da un departamento, un autito ahí. Y, ¿Hablabas, ¿Hablabas algo de idioma? Poquito inglés. Poquito pero inglés. hasta ese momento la verdad hablaba muy poco de, de, de inglés. Bueno, de, ahora vas a ver, vamos a contar a la gente, a las personas, que te toca jugar en tantos países en donde cuando vos dejés de jugar al fútbol... Vos tenés una cultura entre idiomas, costumbres, eh, lo que fueron comidas, personas. Y, y República Chica te, te, te marca, o sea, es un lugar totalmente diferente. Sí. Te, te pregunté, ¿estabas solo o? Sí, estaba solo. Estaba sí. solo. Mirá vos, Todo con Lázaro. Solo. No, con otro compañero. Lázaro estaba en otro equipo. Mirá. Pero ha habido. Eso ayudó, ¿no? Que tenía otro argentino. Si no, no sé si hubiese soportado. Bueno, jugás, ya pasaste por Almirante, pasaste por Chicago. República Checa y el representante te dice, vamos a Cerro Porteño. Iba cambiando de representante porque la verdad que en este ambiente es un poco complicado, ¿no? Gente que no se interesa por uno, que por ahí no, no entienden que se hace un negocio. Después fue a través de un, de un hombre que estaba en Paraguay, eh, que vio un video mío, le interesó y, y bueno, terminé recayendo en Paraguay, más allá de que volví a ir a Europa volví a probarme en equipos de Inglaterra, fui al Derby County, tuve una, una lesión que tuve que volverme, que estaba todo para firmar en la Premier League, pero yo digo siempre que Dios tenía un propósito conmigo y que era ir a Paraguay. Era Aunque Paraguay. yo no quería ir a Paraguay. Te querías, o sea, yo estoy en Europa, quiero probar Exacto. y quiero. Eh, no quería ir a Paraguay porque no 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 entendía que era un país, eh, o sea, en lo futbolístico, pero cuando conocí este club, eh, uno queda. Fascinado, ¿no? Porque es como Boca acá en Argentina. Cerro es un grande, con muchísima gente, no podés salir a la calle, la gente te conoce. Un club muy grande y al que, al que, al que quiero mucho, ¿no? Porque he pasado un tiempo bárbaro. Juan, haces una temporada bárbara, convertí varios goles. Eh, algo que me llama la atención: actualmente los jugadores de primera división sí o sí tienen un representante. A vos te tocó una etapa de tu vida en donde era jugar, mostrarte, sí. y alguien se acercaba, era sacar un teléfono, estos son mis datos, ¿está? Eso jugando en Cerro Porteño, mira. Claro, ese es el primer gol que hago en Cerro contra Resistencia. Mira. Me saqué un peso de encima, tiene una mochila porque como como delantero, no, uno necesita convertir ah. y, y bueno hasta ese momento no había, no lo podía hacer. Y después vinieron, sí, hice 10 goles, 11 goles ahí en Cerro. Gracias a Dios la gente me quería mucho y, y pasé un tiempo bárbaro, la verdad. Este fue uno de los goles más lindos que hice. Mira, eh, ahí en Cerro. Este es el estadio que se jugó la Copa América. ¿El del Chaco? Eh, no, en, no. En, en Encarnación, no me acuerdo ahora en la ciudad. O, no, Ciudad del Este, perdón, Ciudad del Este es. Eh, contra colegiales, un equipo ahí de... El público paraguayo espectacular, o sea... La gente muy buena, muy... la verdad que más que sí. palabra de agradecimiento, dejando muchos amigos ahí a un país que quiero mucho y que volví, volví a jugar. Esta fue la semifinal del campeonato, que perdíamos 1-0 a y hago el gol del empate faltando poco. Y también tengo el, me toca el último penal en la serie de penales y convierto, ahí está. Y, y llegamos a la final que nos clasificaba la Libertadores y que después nos dio el campeonato esta es la final limpia que hago el 2 a 0 creo que era es como river boca no limpia sí, cerro sí. son clásicos muy lindo, con 60 mil personas experiencias muy lindas que la verdad que, que uno no ¿Qué argentino sabía en ese momento en, en Cerro? sergio recalde que es un hermano un ah. amigo que fue el que me el que me llevó a cristo ah. eh, y después... Eh, el técnico, ¿te acordás? Tuve a Carlos Baez, el Nino Arrúa, a Luis Cubilla, Luis el uruguayo Cubilla. Sí. Pues este tenés. es el último gol que hago en cerro antes de irme a Europa, contra Guaraní. Camisetas. Vamos, vamos a charlar después de camisetas debajo de las camisetas, ¿no? De a, a alguno, a alguno... ¿Por qué hacerlo? Eh, antes que me sigas contando antes de irte a Europa y charlar de lo que fue de Cerro Porteño, irte a, irte a Escocia. A veces algunas personas quieren llamar, 4568-6452, 4568-6667. Eh, eh, para llamarnos, está la, el, el zócalo de, aparece también lo que es el Facebook de Más Que Vencedores, también el email, eh, más Q es más, más que vencedores, arroba hotmail.com. Eh, así que mucha ¿sabes? una cosa linda que hacemos juan a la noche cuando llego a casa nos estamos a 100 kilómetros de acá y una de las cosas que me gusta abrir el, el facebook y mirar la cantidad de mensajes la gente que llama eh, no me puedo olvidar tenía que hacerlo eh, increíble lo que es esta lo que es la tecnología tenemos un amigo jugando en indonesia gustavo lópez eh, en uno de los cuadros más importantes del fútbol de indonesia lo quieren nacionalizar para jugar en la selección, eh, jugó en Malasia, Gustavo López, lo tuvo Fabián Sermatén en P de Puerto Rico, fue jugador de Lanús y los otros días me escribe, me dice Dani, desde a la distancia, eh, me apasiona de ver y, y... ¿No lo conociste Gustavo, no? ¿Lo, lo saludó alguna vez en un entrenamiento sí. ahí de, de, Fa, bueno, de Fabián? El Gusti, eh, y bueno, y a los otros días nos escribían desde Tierra del Fuego, desde, desde Mendoza, Córdoba, para todas las personas. Repetimos, 4568-6452-4568-6667. 66 67 De Cerro Porteño te vas a Escocia. A, Escocia. ¿A qué club? Al Dandí. Al Dandy Es un equipo... Bueno, en la ciudad son dos equipos, el Dandí... ¿Es esta? ...fútbol club, sí. ¿Es esta? Esta es una remera especial porque la del Dandí en realidad era azul. Pero eh, la verdad que fue una revolución nuestra llegada ahí porque... Eh, llegamos un par de argentinos y después llega Claudio Canigia, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es argentinos? Eh, estaba el Beto Carranza sí. eh, y otros chicos que no son tan conocidos, jugador, pero, pero fuimos. Hay un jugador que nosotros vimos, está, no sé si están la, los videos eh, en la temporada en Escocia, hay un jugador, Fabián Caballero. Eso, ¿Sí? Un crack sí. ¿Un crack? ¿De dónde era caballero? Fabi es de, de... Ahí está, ¿no? Sí, Fabi, ahí está, sí. ese es Fabi sí. Que yo le hablé mucho de, de Cristo y ahora me entero que es que se convirtió ¿De dónde es él? Él es de Misiones De Misiones Pero está viviendo en Paraguay Ese chico era un crack La, la, un crack. la, la producción los otros días nos contaba de que ven cantidades jugadas no, Muchas no, no. asistencias Es impresionante lo que juega ese chico, pero... En un derby, en un clásico, que ganamos 3 a 0, que yo hago los tres goles, eh, él se rompe los ligamentos. Mira. Y, y ahí traen a Claudio a Canigia para reemplazarlo. Oh. Porque teníamos técnicos italianos que habían jugado con Claudio. Ahí, ahí Hay imágenes, mira. Hay imágenes. Este es un gol que hago en, en Inglaterra con, en, contra el Greenfield, un amistoso antes del campeonato. Y ahí ya es el campeonato. Esto, esto contra el Ranger, el equipo más grande, ¿no? El, el arquero La Claus, jugaban los hermanos de Boer, Flo, ese amoroso, un central italiano muy conocido, eh, jugaba Reina, el chico argentino nacionalizado eh, estadounidense. Ahí estaba Canija, ¿no? Puede ser. No, Claudio no estaba todavía, ¿no? Mucho famoso en ese equipo del Ranger y le empatamos uno a uno, ¿no? Este es el clásico que te digo que hago los tres goles. Que ahí quedé como la verdad que la gente eh, me quería mucho por, por, por eso, no, aparte de que fui el segundo goleador de la liga, atrás el Arson en la primera liga que Hacés, estuve ahí. Hace 35 goles. En los años que estuve en Dandisi. Sí. 35, le pongo echar de las camisetas? Este Beto me La madre que hace. Y ahí está Claudio en el área. Ahí que me va a abrazar atrás mío. Eh... Eso no podría ver. Yo eso lo que no, lo que me gusta tanto en, en Europa. Eh, la gente pegadita a la cancha este es ¿no? un partido que hacía Mirá. un frío estaba nevado la nieve estaba atrás impresionante el, el Dandé es un equipo de, de, de los de, elite de... No, no no, no lo que pasa es que vamos nosotros ahí y logramos clasificarlo, jugamos Copa UEFA entonces la gente, por eso te digo que era especial esta remera porque la hicieron con los colores argentinos para jugar los partidos eh, afuera, de visitante Mira por nosotros, por lo que representábamos para el club, ¿no? Entonces es muy lindo ir a un país y que hagan una... Esto es contra el Celtic, un gol contra el Celtic. Es muy lindo que, que te reconozcan así, ¿no? Porque quiere decir que uno ha hecho la bien las cosas, ¿no? Todos los argentinos que estuvimos. Así que... Ahora después charlamos lo de, de la remera, ¿no? Una cosa, una oportunidad muy grande de, de hablar un poquito más de otras cosas que no es fútbol. Sí. Te adaptaste rápido al fútbol a la, a la vida en Escocia, sí. ¿sí? sí. Te la gustó, verdad, me encantó. Sí. Me encantó. Ya ahí tenemos la familia. ¿verdad? vamos a hablar un poco de sí, la familia. Ahí fui con mi mujer, que hasta ah. ese momento no era mi mujer, eh, pero que ahí nos casamos en Escocia. Me casé con pollera, con todo, porque estaba ahí, me lo tenía que hacer. Ah, ¿En serio? Así, una experiencia hermosa, sí. Ah. Tenía a mi compañero que me decía, yo voy a ir con a la, a, la, a la fiesta, a la iglesia con pollera, porque estamos en escocia misa que no lo haces y fui me alquilé todo y me casé con pollera estaba ahí tenía que hacerlo una experiencia que no, no, no se vuelva a repetir Esa, y, y que la gente valoró mucho no pago por ver una foto no hay foto de eso tengo, sí. hay foto de eso sí, sí. así que nada ahora eh, quiero quiero una como decías vos no estuvimos en muchos países y tengo un amor tan grande por tanta gente que, que realmente eh, dios nos ha bendecido muchísimo muchísimo partido contra ahí penal contra contra Partiz Diesel un equipo de ahí esto es contra Livingston. ay qué lindo gol sí. este creo que fue si no fue el último gol que hizo en Dandy pega en el palo Esto es en Inglaterra con el Coventry eh, después de, de esto es Inglaterra sí ahora ahora quiero hablar una, una cosa de, de, del tema de Escocia. Sí. Eh, vivir en Irlanda, vivir en Escocia, vivir en Inglaterra, ¿es todo parecido? Sí, bastante parecido. Es todo parecido. La gente escocesa es, es diferente, muy buena. Sí. sí. Es, es como más amable, más amigable. La irlandesa también. El inglés, sí un poquito más. Más serio. Sí. Más serio. Como más agrandado. Experiencia una cosa espectacular. Entonces, me asombra porque no lo sabíamos. Lo de la camiseta celeste y blanca en, en Que nunca más volvieron jugadores argentinos una, un, un grupo tan grande no, a ser... No. En un, no, 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 no Para la gente que le guste fútbol eh, Que le guste fútbol A mí me, me gusta cuando, por ejemplo Se arman determinados grupos con muchos argentinos sí. Yo tuve el privilegio de estar en España Con el Leganés sí. Cuando el calle Aymar se llevó... No sé, eran... Grimba, que era el, uno de los que fue después presidente en Independiente, armó un, armó un, un grupo de, de prácticamente 10, 12 jugadores argentinos. Eh, estaba Juancito Pietravalo, José Chamot, armaron un equipazo y estaban en primera división. Y cuando suceden estas cosas, el, el, el mercado de Irlanda, Escocia, Inglaterra, sabés que lo abren eh, Julio Ricardo Villa, Alejandro Sabela, Ardiles. Ardiles. Va a no, no, va a a Alemania. Alemania. Pero eh, son países muy difíciles. Ahora muy entran bien. los jugadores. Es que en realidad, antes, o sea, vos no podías jugar si no tenías el 25 o el 30% de los partidos con la selección jugados. Pero como yo soy y los chicos eran eh, con doble ciudadanía italiana, ahí no tenías problema. Los que vienen como extranjeros, extranjeros tienen que haber jugado en selección. Entonces es difícil. Nosotros entramos por eso también. Aunque es difícil, te digo que no sé si es lo más conveniente cuando vas a un país llevar tantos extranjeros, porque quieras o no, hay celo, ¿no? Dentro de la liga y claro. ven un equipo con tantos extranjeros, los arbitrajes, es un poco difícil. Estás quitando. Luchás con un poco de. ¿Pudiste ser una una, una tener una relación, un compañerismo con Canigia? Sí, sí, pasaba sí. tiempo con, con nosotros, comíamos juntos. Mira. Sí. ¿Lo has vuelto a ver? No. No lo voliste a ver, mira vos. No, no quise tampoco. Nah, nah. Es uno de los jugadores que también continúan increíblemente, dejó una marca en el fútbol mundial, tanto en la selección, en River. Bueno, eh, de Inglaterra, del Coventry, te vas a, eh, a Italia. Sí, a Italia. de Argentina. O sí. sea, ya estabas empezando a recorrer Europa. Sí. Eh, quiero aclarar, tiene una familia hermosa. ¿Pudimos, tenemos alguna foto de la familia no? Los matos, sí. Pero bueno, tiene una familia hermosa. Vamos a sí. hablar un poco de la familia. Sí. De Karina. Mm. Karina es una mujer que te acompaña. A todos lados. Va a la guerra. Lo estar, lo estará, ahí está la Cari, mira con Kenzo Ahora vamos a hablar un poco de, ¿Estará mirándolo por Facebook? Sí. sí. Está viendo un beso. Bueno, eh. yo también la quiero mucho. Me peleo mucho con ella, pero la quiero. <laughs> la quiero oh. mucho. Eh, tres chicos. Sí. Este, bueno, es Kenzo que lo adoptamos en Haití. Y después tenemos dos hijos biológicos, Valentino y Estéfano. Y Estéfano. Karina, ¿cómo es Karina? Es de fierro, la verdad, que, que ha estado siempre conmigo. La conocí cuando, cuando jugaba en Chicago, que la verdad no cobraba y poco más me, me, me mantenía ella. ¿no? Mirá. Y pasamos jun cosas juntos eh, difíciles en Paraguay. Cuando fui a Paraguay la primera vez, fui a una pensión donde comía todos los días arroz, donde no era fácil, donde abría la canilla y en vez de salir por la ducha salía por la canilla, el agua. Eh, Nos llovía adentro. O sea, ver, pasamos cosas difíciles que uno hoy las ve y, y bueno, las tomo como una experiencia linda porque me sirvió para, para crecer, para valorar lo que uno tiene. Eh, y agradecer siempre, siempre a Dios, ¿no? Voy a dar, voy a dar testimonio de, de Karina eh, que la negra se adapta a todo. Ella no tiene problema. Si a vos hoy te dicen eh, Juan Manuel Sara a Vietnam, Karina, con lo puesto, un bolso, agarra a los chicos, sí. los he visto llegar de un aeropuerto eh, con los dos chicos a UPA, de vos estar concentrado, un ejemplo, porque a veces la, la idea que hay de los jugadores de fútbol, es que las mujeres, Karina ha disfrutado tu carrera y Karina te ha cuidado y ha cuidado de tus hijos. Contó un poco el, el, el corazón de Karina en cuanto a lo que es adopciones. Sí, bueno, era un sueño de ella adoptar, ¿no? Y, y al principio, la verdad, yo no, no, no quería saber mucho con ese tema, pero como hace Dios las cosas siempre, fue algo, algo hermoso. Cuando vamos a Inglaterra, más allá que en lo futbolístico no fue la mejor experiencia, en la iglesia teníamos una señora angolana que, la verdad, vivía en la calle y nosotros nos llevábamos los dos hijos. Y los bañaba, los cuidaba, dormían conmigo. Y como que Dios fue abriendo mi corazón y me... No, porque no es fácil tampoco, ¿no? Con, eh, hay muchos preceptos, ¿no? Con el tema también de, de la raza y... y la verdad que, que Dios abrió mi corazón y estoy feliz de tener a Kenzo, ¿no? Bueno, para los que no miran, después... Acuérdese 4568-6452-4568-6667. Por ahí alguien quiere charlar y decir, contame en qué fundación está Karina. Karina hace un trabajo espectacular. Sí, bueno, y con eso eh, puso en su corazón ¿no?, de, de, de poder ayudar a otras personas y tiene una, una página de internet, una organización, una ONG, eh, que es www.adoptarunangel.org, creo que es, y donde donde ayuda a la gente, a Donorem, a, a poder guiarlas a, a cumplir el sueño. Sabemos que acá es tan difícil, ¿no? La adopción, largo, los trámites, y, y bueno, ella da una mano en ese aspecto. Siempre decimos a las personas que miran el programa que usted quiere dentro de los tiempos, Juan está jugando actualmente en Ferrocarril Oeste, pero dentro de los tiempos, a veces la gente dice, ¿podríamos conocerlo un poco más? Sí. Nosotros somos a acompañar o se van ustedes solos, pero nos gusta que la gente conozca la familia. Tenemos una familia hermosa y de allá, bueno, de acá le mandamos cariño, sabe que la quiero mucho, la queremos mucho, con Claudia Karina y los chicos, tres hijos hermosos. Te vas a Italia, al Rellana. Sí. Al Rellana. Eh, Tuve una camiseta Rellana, creo acá. ¿Esta es la de No, es una... ¿Está o no está? No sé si es la tajita rellana, no. O oh, sí. Sí, esa es. Esta es la Rellana. Esto es. Este es un error del productor de Omar Catalán. Que ordenó las camisetas, y la ordenó mal, ¿viste? Hoy estaban muy graciosos los de producción, lástima que tenemos poquito tiempo, pero nos gusta, ¿viste? Sí, los tres, el de Antiojo, yo, Sergio Lorenzo, ahí atrás, sí, uno chiquitito, eh, eh, Esteban Monchado, que está atrás con teléfono, el técnico del Deportivo, que ahora está con, eh, metido en Facebook haciendo sus cosas. Pero aparte no decimos, pero te están amenazando. ¿eh? Me están amenazando, foto, en este momento sí, sí, hay fotos. No lo van a sacar al aire, porque ustedes... Corre el río, quedar despedidos. ¿Eh? Es una cosa. Puerto <laughs> Rellana, sí. Italia. Sí. Eh... Y empiezan las pruebas. Empiezan las pruebas, ¿por qué? Al segundo partido eh, salto a cabecear, caigo mal y me rompí el codo. Te rompí Tengo el cuatro codo. operaciones, me operaron mal en Italia. Fue muy difícil. Una... Un año de jugar al fútbol. Una lesión increíble. Increíble. E increíble. Pero ¿sabes qué feo fue? Fue un año muy difícil para mí ese. Porque tuve esta lesión, yo no podía, no podía levantar un vaso del dolor que tenía. Eh, me llama de Argentina un día, fallece mi viejo. Durmiendo, no se despierta. Eh, una semana antes que nazca mi primer hijo, Valentino. Y la verdad que fue, fueron muchas pruebas, la verdad que ese año fue muy difícil, fue muy difícil. Una lesión en un brazo, porque yo me decía, mira, tengo problema con un cruzado, con un menisco. Sí, no, pero es importantísimo. Increíble. El brazo, porque como delantero, aparte jugás mucho con los brazos, y yo te, como te digo, no podía levantar un vaso del dolor que tenía. Mm. Me operan cuatro veces estoy un año sin jugar. Hablando de lesiones, mm. yo, a mí me gustaría que menciones algunas personas que te han acompañado estos años y que vos decís, Dani, este fue una ayuda tremenda. Quizás algún kinesiólogo, algún médico, quién? Sí, bueno. El chino Fernández. El chino Fernández. chino un fenómeno. Eh, ahí en. En, en Cetred, enfrente de Ferro, en la calle Avellaneda. Roberto Avanz. ¿Lo vas a ver, lo cruzas sí, o no? Sí, sí lo ¿no? Voy a hacer. El chino viene próximo. Uno de los programas del, del año 2013. Hoy me escribió el chino. Mira. Y. El Roberto Avanzi, y el doctor. El doctor Un fenómeno Roberto también. Uno, uno de los, de los, los mejores cirujanos de rodillas, sí, sí señor. Eh, y bueno, tanta gente. Después el apoyo de la familia, ¿no? Mm. Primeramente bueno mi mamá en su momento, después bueno mi mujer, mis hijos, tanta gente que por ahí uno tiene que agradecer y ahora es difícil, ¿no? Pero me, he pasado muchas lesiones. Mm. Como vos viste hoy la cantidad de lesiones que hay, de cruzados. Mm. Hoy a mí me toca ver mi, tres compañeros míos, cuatro compañeros míos se han roto los cruzados, en River has visto también. Mm. Eh, ¿Tenemos el jugador profesional es muy, eh, es, está difícil porque hay mucha presión y, ah. y se juega al borde siempre. Sí. Tenemos preparado con el chino, porque nos gusta este tema, la cantidad de jugadores. Sería interesante, pienso que con Omar lo vamos a hacer con, con Esteban, de hacer un estudio si es, esto es algo de Argentina o es mundial, de la cantidad de ligamentos cruzados que se rompen los jugadores. Si es por la, por, por, por la exigencia. Por... Los otros días escuchaba un caso de River, que habían dicho que eran muy propensas las lesiones. Porque estaban regando las canchas y las hacían recontraveloces. No, no sé si es no eso. creo. O sea, por ahí, yo creo que es, como decías vos, las exigencias. Acá uno prácticamente no te podés frenar. Acá tenés que ir a, a cada pelota como si fuese la última, porque si no, realmente comienzan los insultos. Y yo he tenido muchas experiencias en otros lados y es diferente. Eh, como que uno tiene más, eh, como más tranquilidad para jugar. Y después los tapones. Bueno. Por experiencia propia, ¿no? ¿El tapón alto hace...? hace... No, el tapón alargadito Ah, mira. Sí. mira Es peligroso porque donde donde querés girar te trabaste y... Ahora después vamos a mostrar, te traje otros botines Tus botines preferidos te traje Ah, viste? ah no sé, me... Llegó la otra bolsa ¿Ah, ¿viste? Ah, sí. Llegó Y después lo vamos a mostrar Porque cómo también te encariñas con un tipo de calzado, ¿no? Después Omar, Buscalo. Eh, eh, por ejemplo, no... hay jugadores que usan los botines de acuerdo a la marca o el sponsor que tienen en el caso tuyo, ahora esta ulti, estos últimos años, te adaptaste a este botín. ¿Lo tenés ahí, Omar? Agárralo. Sí, y... porque me los daban en México. Ajá. Y me fue bien, y me sentía cómodo, y bueno, ahora me, lo, me los hago traer de allá de México. A ver, le voy a dar un minuto. A ver, Alcanzame, Omar. Eh, sácalo de la bolsa, sácalo de la bolsa. Sácalo de la bolsa. Sácalo. Eh, me, me gusta que me digas un poquito. lo tenés? Te preguntaba las características de, 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 del botín. acá, alcanzame, alcanzame. Gracias, Omar. Este botín. Sí. Característica, ¿por qué este botín usas? Bueno, fundamental, lo primero que veo es que tengan los tapones redondos. Ah. Esto tiene los tapones redondos. Y después, bueno, como te digo, me los. Me los, me los empezaron a dar, muy livianos. Ah. Sí. Y después eh, son muy buenos, ¿no? Porque te los personalizan. Yo acá le pongo Juan. Esperá, esperá, espera. Se no equivocaron diga. acá, eh, sí, pero bueno. Sí. Eh, y le hago pe pedir el color de la camiseta, ¿no? Antes jugaba con el naranja porque estaban en Correcaminos. Ah, mira. Y ahora me los pedí verde. Entonces, uno es un poco coqueto, ¿no? Mira, mira qué lindo. <laughs> eh, Esta es, es una marca conocida en... en, en... Sí. Una sí. Un botín re liviano. Muy liviano. Liviano, sí. ¿no? Eh, sí. Sos de cambiar botines por partido que jugás, uno, uno... No, no. ¿Eh? Oh. Sí, lo de Juan me, me, me está haciendo seña, pero lo quiero guardar para lo último, catalán, ¿eh? porque está personalizado el botín, sí. pero está personalizado de una forma muy especial este. Sí. ¿eh? Que después lo vamos a contar. De forma porque... errónea, pero está aquí. Está... Pues sí. Estos se equivocaron los que me mandaron ahora. Bueno, pero... eh, del Rellana, la lesión, ¿te vas a dónde? Que un año sin jugar. Un año sin jugar. Muchos problemas con el club. Eh, porque no. el, el, la gente piensa que el futbolista la pasa bien no. y ¿sabes cuántas veces me, me han dejado debiendo dinero, teniendo que de un día para el otro cambiarme? Yo ahí de un día para el otro me sale irme a, a Irlanda. Y mi mujer con un bebé chiquitito hacer una mudanza de país. no Ya es eh, caótico cambiarte de, un, de una casa a otra. Bueno, nosotros teníamos que cambiarnos de país oh. con un bebé. Y me salí de Irlanda, un equipo que que jugaba la Champions League. Y Sheldon. El Shelburne. Pero voy allá creyendo que estaba bien y a las 4 o 5 semanas no podía jugar del dolor del codo. El dolor del te Agarramos bien. y dijimos, muchachos, cerramos, me quedo cancelamos curar el bien. contrato y me voy. Me fui a Argentina y ahí me agarro un doctor y me, me operan dos veces más para hacer la corta y cuando vuelvo y estoy bien, tengo la posibilidad a través de Gustavo Lema, que estaba con el Turco Mohamed, de ir a Huracán. Ir Huracán. 2005. Mm. Seis meses en Huracán que te vino muy bien claro para vi... ponerme bien físicamente para... un año sin jugar es mucho y, y me sirvió muchísimo no la y verdad que fue muy 2006 de huracán te Su... vas a dónde Suiza ay qué feo lugar un paraíso espectacular En realidad no es Suiza es el, el Principado de Liechtenstein eh, que juega la Liga Suiza es eh, Badus, es la capital de Liechtenstein, un principado chiquito entre Suiza y Austria. Hermoso lugar. No, un paraíso. Un paraíso. Sí. El Baduz. El, sí. ¿El Badus sigue en primera división? No, descendió. Descendió, sí. descendió Y eh, bueno, tengo una temporada bárbara donde hago 22 goles, en Copa UEFA también, contra el Basilea. Tenido, Me fue muy bien. ¿Has tenido siempre alguien, alguien que te ha dado una mano muy grande, un soberano muy grande? que te ha dado la posibilidad siempre de, de dejo acá y sigo trabajando allá, sí, sí. ¿no? Porque estamos hablando de que jugaste en 11 países, en 17 equipos, eh, no sé, de, de, de Italia, Irlanda, ahora Suiza, volvés a Argentina, eh, experiencia hermosa. Karina, sí. siempre, fiel sí, combo. Sí, ahí fue duro porque era muy aburrido el lugar, muy o, aparte el idioma, te condicionó? el alemán. ¿Te condicionaba una vez que te dijo, no, Juan, por qué no, no, no nos quedamos? No. no, nunca. ¿Dónde agarraba la valija con lo que había, con sí. los chicos? Como decía vos, tuve una oportunidad de ir a Vietnam y voy a ella y le digo, ya dije, me va a sacar corriendo. ¿Eso? Mirá. Eso es la cancha de los ahí está. Mirá, Dice, hermoso qué linda, lugar. Mirá, ahí entrenábamos, un, para, un paraíso, como te es digo una, Es una filial de San Lorenzo de Almagro, vos te das sí, cuenta la, 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 las tribunas, increíble San Lorenzo en Europa, tenías ¿no? O que no sea... Tenías que nombrarlo, ¿eh? Sí. ¿Eh? No, no, no bueno, fíjate, eso he soñado. ¿Sí? Yo miraba, entrenaba y miraba y digo, gracias a Dios por estar acá porque. Ah, hermoso lugar. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Bueno, te quedas del, del BADUS. Del BADUS, temporada 2007. En el BADUS haces 24 goles. 24 fueron. Una banda, sí, ¿eh? Sí. Una banda. Bueno, eh, entonces, por lógica, hay que volverse a la Argentina. No, no te voy a la Argentina. ¿Te vas a dónde? A Italia. A Italia. Pero. Uno a veces comete errores, ¿no? Porque yo me podía haber quedado ahí ah. y, y seguir jugando tranquilo. Ah. Por ahí tenía posibilidad de Alemania, había venido un técnico y me había hablado y que me quería llevarme a Alemania. Ah. Y yo podía quedarme, quedarme ahí, pero a veces a veces uno quiere progresar y, y económicamente era mejor y digo, me voy a Italia. Seguía el fútbol italiano siendo muy sí, atractivo. Pero grave error. Grave error. ¿Por sí, ¿por qué? porque. Y porque fui ahí, eh, un club muy desorganizado, que te promete mucho y después no están así, eh, no te terminan pagando. Así que fue una experiencia difícil, aunque conocí gente hermosísima, a la que amo mucho y, y a través de la iglesia, que en todos lado siempre estuvieron presentes, pero ahí bueno, dejé gente muy, muy querida. Bueno, ¿no? Pero te estaba faltando, eh, estuviste en Irlanda. Estuviste en Escocia, República Checa, Paraguay, Argentina, Suiza. Te estaba faltando quizás el corazón de llegar a jugar en el fútbol español. Sí. Y te vas a, a España. Al Lucena. Al Lucena. Sí, después de esa mala experiencia ahí con el tema de los dirigentes, voy al Lucena y, y bueno, llegar a España. Había jugado en tantos lados, bueno, y España me faltaba. ¿En qué lugares está? ¿En qué lugar? En Córdoba, está? en la provincia de Córdoba. En Córdoba. Córdoba. Sí. Ubícame en el mapa. Eh... Casi en el centro, Casi en el centro. Sí, tirando para el sur. ¿Lindo club? Sí, un club humilde. Eh, bueno, eh, arranqué bien haciendo goles y, y el club tuvo problemas económicos y, y me tuve que ir. Y bueno, entonces, de España, lógica, tenés que volver a Argentina. No, no, no te volvé a Argentina. ¿A te Suiza? Nunca. Te volvé de vuelta a Suiza. Lo, lo bueno era que vos, como ibas dejando una imagen de goleador, las puertas las seguías teniendo abiertas en los países, sí, ¿no? Sí. Y te vas a Suiza, ¿qué club? Al Locarno. Al Locarno. Esto es un paraíso, este lugar. Espectacular. En el medio de. Lo bueno que tenía Locarno era que tenía lo la perfección de Suiza, pero con la mezcla italiana, porque estaba en el Ticino, que es la parte italiana de Suiza. Entonces, el idioma era italiano, cosa que, que hablo. Eh, la comida era más, eh, más parecida a lo nuestro. Y un, un lugar precioso O sea, una ciudad en el medio de los Alpes Con lago Un club muy lindo Que me fue muy bien Hice muchísimos goles Y que, la verdad, la, la pasé bárbaro Juancho, o sea, que si a vos te tiran en estos momentos Dicen, te ponen un avión Te van a la República Checa, Vos, con el, con el idioma, el sí, Por hablo, lo menos, hablo entendés. inglés y hablo italiano Hablas ¿sí? inglés e italiano Entonces, eso me sirve ¿En Suiza qué se habla? En Suiza, eh, tres idiomas Alemán, francés Mirá. Alemán, francés y. Eh, hermosa cancha. Italiano. Hermosa cancha. Y sí, la habían Un, hecho nueva. Invierno. ¿Jugaste qué? qué, te, qué era eso? Jué con nieve también. con nieve. Jugaste con sí. nieve. Sí. Con Totalmente nieve. con nieve. Sí. Eh, bueno, de. Eh, porque mira, está bien, no queda. De, de, de Suiza, por lógica, de España. Te, volvés, te vas a Locarno, de Locarno te vas a dónde? A Cerro. De a Cerro Porteño. Otra, otra vez que yo te digo que son las cosas que uno hace, me podía haber quedado a vivir ahí, pero digo, a veces uno le pica el bichito, y decir, no, doy un paso más, y, y bueno, Cerro me quedaba en el, en el corazón, porque fue donde yo me inicié, donde realmente, o sea, me inicié en el aspecto de que, que me empezó a ir realmente bien, ¿no? Y yo a Paraguay, lo, o sea, es un país querido, porque, bueno, después... Después te lo diré, pero eh, volví, otra vez volver a sentir eso de jugar Copa Libertadores. Eh, eh, bueno. Vamos a decir a la gente que en este caso cada país tiene como eh, eh, Chile tiene la universidad o el Colo Colo, Exacto. Eh, no sé, como Bolivia tendrá el Bolívar y de Stronger y, mm. y no sé, cada país tiene eh, su, su fuerte. En el caso de Paraguay... El caso Olimpia, Cerro Porteño, son continuamente jugando, siendo protagonistas en los torneos y te, da, te abre la puerta también para Copa Sudamericana, Copa Libertadores. El también salto. era atractivo por eso. Sí. Bueno. Cerro Porteño. Cerro Porteño estás en la temporada de 2009. Sí. Ahí Sal, Karina, Salimos campeones ahí. Salís campeón. Sí. Y Karina te dice, como entrenador. controlo. Karina te dice, quedémonos, hagamos una temporada más. No andemos con todos los chicos de un lado para otro. No. no. Karina, acompaña. ¿Y vos qué decís? ¿Cómo termina Cerro? Porque, como te digo, en pruebas que uno tiene, ¿no? Al octavo partido me rompo los ligamentos, eh, termina la temporada y no está bien recuperado, el club no, no se comporta bien porque no, no me renuevan, más allá de que yo, es una obligación moral, ¿no? De que ese jugador no está totalmente recuperado. que al menos arreglar y ver de, de que siga seis meses para que termine su recuperación. Y es ahí donde a través tuyo, de Fabi, que, que me invitan a, a ir a River de Puerto Rico, que a mí me sirvió mucho eh, para volver a, a agarrar ritmo de fútbol, porque yo venía ocho o 9 meses de no jugar, y lo tomé como una experiencia linda en ese aspecto, de volver a, de volver a hacer, eh, de hacer fútbol. y... Y también por otros motivos, ¿no? Que más en lo espiritual que también sentía la... Charlábamos ahí, ya éramos, teníamos una linda amistad, nunca me lo dio Fabio y me dice, ¿se lo podrá convencer para jugar? Ojo que de por eh, la filial jugaba a la, la CONCACAF, era como la Libertadores. Y yo me acuerdo cuando te dije, me dijiste, ¿te parece? Yo dije, dale, dale porque tenés. Agarrás ritmo. Te siguen, te siguen viendo, te seguís estando actual y fue una experiencia que en un momento era para dudar, era para esperar un poquito más, porque venías de Cerro Porteño y, y, y te vino rebarro eh, estar en Río de, Río de Puerto Rico. De Río de Puerto Rico, cuando ya decís, bueno, me quiero estabilizar, quiero, a ver, aparece una de las plazas más fuertes que tiene mm. actualmente el fútbol el fútbol de, de Sudamérica, que es el fútbol mexicano. Por eso te digo, Dios me sorprende a mí, porque tenía 33, 34 años y que aparezca una posibilidad a esa edad de poder ir a México, era soñado, ¿no? Muchos jugadores a esa edad ya se retiraron. Esta la, es la camiseta del de Lobos. De Lobos. Hermosa camiseta. Club al que también quiero mucho. Si fuera ¿no? toda blanca, la camiseta me gustaría mucho más. El azul y amarillo, la verdad que... Bueno, pero bueno, no queda otra, ¿no? O sí. podemos ser así la tapamos. Sí, el, el lobo, equipo, equipo. De la Ciudad de Puebla. La Ciudad de Puebla. Y que tuvo un año espectacular, eh, clasificando a Liguilla, haciendo 22 goles, fui el goleador del año. Eh, la Ciudad y de Puebla. Y me abrió Puebla, un hermoso. lugar hermoso. Sí. Y me abrió la, pues también conocí gente hermosa. La verdad que eso es lo que esto, esto me deja el fútbol. Como decía vos. Conocer eh, culturas, idiomas, comida, todo lo que quieras, lugares, pero la gente que uno también tiene en su corazón. ¿no? Ah, y la eh. temporada 2010-2011, eh, metes 22 goles. Sí. Eh, eh, voy a reconocer lo profesional que es Juan. El, el... Uno puede hablar muchas veces con Juan de la lesión en el codo, del cruzado y de alguna otra cosa, pero en estos años, en no sé, 12, 13 años que estás jugando profesionalmente. 18. 18, que te has cuidado, pero, pero a full. Sí, soy muy profesional. Y, y eso fue, y, y le has puesto mucho corazón. Y has Sería muy interesante esto que alguna vez, si vamos a un lado, contar a la gente lo que es eh, estar, intentar motivado en medio de la prueba. No, vos me, me has ayudado mucho. Sí, bueno, pero no, A veces pero... sos un in inflador, ¿eh? Porque a veces <laughs> Hablábamos por teléfono. Y... No es fácil la vida de futbolista, ¿no? Porque pasa por pruebas muchísimas y, y a veces necesitas gente que te ayude, y más cuando eh, uno a veces eh, se fastidia rápido. Sí, bueno, hemos pero... hablado mucho por teléfono, siempre llamando yo, vos nunca gastando teléfono. <laughs> es una cosa interesante. En México, el otro equipo que jugas, te vas de Puebla. Y que va camino, sí, al Voy a ese club. Merido. Porque eh, era un club con intenciones importantes, sí. ¿no? De ascender y... Eh, también me podía haber quedado en Lobos y quedarme ahí bueno. a vivir también. Pero bueno, me, me, me pica el bichito y digo, vamos a arrancar para allá. Y, y bueno, y salimos campeones. Eh, no hice los goles que hice en Lobos, pero eh, terminé siendo goleador en la segunda parte del campeonato, siendo muy importante. Eh, y, Recontra, es lo que es la se llama la primera A, ¿no? De, Exacto, sí, pero es muy, 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 muy importante. Clubes como Irapuato, Veracruz, Necaxa, eh, Indio de Ciudad Juárez, clubes con, con mucha historia dentro del León, Tijuana, ese es contra el Tijuana, equipo que salió campeón ahora de México. No tenés muchos goles de tiro libre, ¿no? Sí. No, no. La moral que tengo la carrera, pero este último minuto perdíamos 1-0 y dije le pego yo. Nunca le había pegado un tiro libre. Mira mirá dónde la metí. Mira. Igual se lo dieron porque pegó en la barrera y se lo dieron no, al defensor. No te bolá, lo dieron a no te creas que. Eh, bueno, hermosa la experiencia en México, ¿no? Hermosa. Linda. ¿Te crees Hermoso. volver a México? Sí. Bueno, pero no te vas a volver, te vas a quedar Tenés que venir un año a Monte y después te vas, te vas a México. Eh, y le metemos, le metemos presión no, lo que he hablado, yo, lo que hemos hablado con Juan por teléfono, preguntarle, estar esperando los domingos a ver cómo salía si si estabas bien, si habías hecho algún gol. México, un país también hermoso, ¿no? tipo hermoso, tipo Paraguay sí. también en el afecto de la gente, Exacto. ¿no? Buena gente, sí, sí. Mm. Cosas muy lindas vivimos. En mm. cada lugar uno tiene una experiencia el fútbol única. Mexi eh, Juan, ¿Notaste el fútbol mexicano algún rechazo con los argentinos no? No, no. los quieren mucho. ¿Eh? Sí. ¿Mira? Este en el estadio Jalisco contra la UDG, eh, un estadio de que se jugó el mundial, muy lindo estadio, la verdad que muy lindo jugar ahí. Eh, bueno, experiencia espectacular de fútbol mexicano. Eh, eh, en, en México se da algo que se llama el draft. El draft. El draft. Que es que los jugadores están todos en hilera, ¿no? O sea, Exacto. de acuerdo ahí. Pensaba que te ibas a sacar a México y nos corre el tiempo y te venís a jugar. Porque Juan Sara, además de ser de Salvador de Almagro, no, Juan no. es de Ferrocarril Oeste. Soy, amo este club. Amo este club. Crecí ahí. este club. Eh, es el club que soy hincha, que mi papá me, me Me inculcó de chico y donde crecí, donde lo vi campeón. Y la verdad que la vida y Dios me. me o sea, me, me sorprenden. Y tengo, tengo a los 36 años tener la posibilidad de jugar en este club que amo profundamente y que... Y encima de que me esté yendo bien, ¿no? Hacer es dos goles en los últimos partidos. Ayer en el domingo contra Banfield, uno de los protagonistas, con un ferro que está medio irregular. Sí. Ya le hiciste un gol a Boca Unida, le haces un gol a Ferro. ¿Están los goles de, de, de Juan? ¿Lo podemos ver? Eh, es ferro el Ferro el club de tu. Yo veo cómo festejar los goles, no los festejaba en otro club. No, no. Es. es... es eh... y... Viste que algunos se besan la camiseta. Yo jamás me besé una camiseta, pero esta es la primera vez que lo hago, porque, porque realmente lo siento como hincha y como jugador. Es Así el gol que, contra Oak Unido, ¿no? Sí, sí, contra Oak Unido. Ah. En el último minuto empatábamos 1 a 1, hacia ocho partidos que no ganábamos de local y, y me quedó ahí y, y sirvió para el tiempo. Este es el este gol es el, del domingo. A, ayer en Chicago contra Banfield. Mira, 3 a 0 ganamos y... No lo gritaste, ¿no? No, qué te no. parece. Bueno, no. está levantando, levanta Ferro, ¿eh? levanta Ferro con, con Trujet como técnico. Buen plantel de Ferro. Se tiene que acomodar para la segunda fase. ¿eh? Sí. Le vas a sumar mucho, vas a hacer muchos goles. Bueno, amigo, escúchame, no tengo mucho más tiempo. Te voy a regalar algo. Te voy a regalar dos cosas, te voy a sorprender. Primero te voy a regalar algo para los chicos. Bueno. Eso para los nenes. ¿Esto? Eso para, eso para, lo, para Gracias. los nenes. Después te voy a dar una más. Bueno. Y esto es un libro. Sí. Me gustaría que lo leas. Es un libro que habla acerca de la oración. Bueno. Y, y yo te voy a dar para que vos termines, pero también te voy a regalar... Como hacemos todos los lunes, un versículo de la Biblia. Porque bueno. creo que te va. Y dice el Salmo 73, dice: Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Yo creo que en un momento de tu vida, el fútbol te hizo acercar a Dios. Y, y me gustaría que, que vos termines. Fue en el año 99, cuando estaba en, en Cerro Porteño, eh, un compañero eh, en, la, en la habitación me empezó a hablar de, de Dios. Yo era católico, pero la verdad no sabía quién era Jesús. Eh, pero lo que más a mí me, me cambió fue descubrir el amor de Dios. O sea, yo tenía un Dios lejano, un Dios que no, la verdad no se interesaba por mí, pero cuando yo empecé a leer la Biblia y a entender, a mí me sorprendió muchísimo el amor de Dios. Me acuerdo que en ese mismo tiempo Dios hace las cosas increíbles porque yo tenía que estar en Europa, pero Dios dijo, vos vas a ir a Paraguay, porque tenés algo que, que es mucho más importante y que fue conocerlo a Él. Y, y mi mujer le regalan unos unas, eh, Nuevos Testamentos y los trae justamente cuando este chico me estaba hablando de Dios. Yo una Biblia no había tenido nunca en mi vida ni, ni quería saber nada. Y empecé a leer y yo me enamoré de Jesús, ¿no? Uh -huh. Y entendí un amor tan grande de Dios por mí. Y eso fue lo que a mí me cambió. No era un Dios lejano, sino que el Dios que, que creó eh, la luna, el sol, la, el mar, la, la, las montañas, ese Dios me amaba profundamente. Y que la Biblia dice que de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito por mí. O sea, de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo por mí. Eh, y yo no pude rechazar eso. No podía seguir viviendo de la misma manera. Si yo entendía ese mensaje, me di cuenta de que estaba apartado de Dios, de que había algo que me separaba de Él, que era mi pecado. Y pedí perdón a Dios, me arrepentí de mis pecados y de ese momento obviamente cambió mi vida, ¿no? Porque caminar con Dios es diferente. Me bendijo enormemente, eh, he pasado muchísimas pruebas también, pero lo bueno es que Dios siempre estuvo, en las buenas y en las malas siempre está, ¿no? Y es, dif es diferente pasar las pruebas cuando las pasás con Dios, porque sabes que tienen un propósito y, y, y no, no cambiaría nada, la verdad, de lo que he pasado. Y, y eso es lo que, lo que a mí me cambió la vida, ese amor que uno no puede rechazar, porque es algo que es un regalo. Y que no me costó nada, sino que costó la sangre de Jesucristo, ¿no? Que Él podía haber dicho, yo no voy a la tierra. O yo no la cruz, no la quiero. Pero Él fue a esa cruz por mí. Y por cada uno de, de ustedes. Eh, y yo no pude decir que no a eso. Bueno, increíble amigo. Te tengo como, como amigo y te tengo como, como hermano en Cristo, ¿no? Y, y me asombra cuando un muchacho como vos, un jugador profesional... Un excelente papá, un excelente esposo. Eh, los valores que tiene en su vida son eh, valores que son del corazón. Y ya terminando, primero agradecerte. Sabes que, que podría hablar varias horas con Juan. No solamente de la carrera, sino que me ha permitido Dios con Juan de poder estar en diferentes lugares contando y dando testimonio. Que yo te cuide. Para la gente que mire, que mire fútbol, acuérdese que en Ferro, el delantero, el que hace los goles, el que se besa la camiseta y siente aferro en su corazón, una persona diferente, porque un día comprendió lo que era el amor de Dios. Oportunidad gigante, cuando usted ve o cuando usted escucha, eh, muchas veces te hemos visto en diferentes partidos con, eh, con, con, con remeras que decían alguna inscripción, y también los botines. Sí, acá se equivocaron porque Juan no es mi nombre, sino que es mi nombre, pero es Juan tres y no le pusieron el 3. Eh, eh, no te dejan hacer más lo de la remera, porque sí. te amonestan. Sí. Entonces, vi la manera de poder hacerlo, entonces me lo pongo acá en el botín, ¿no? Para recordar de... y, y dar gloria a Dios, ¿no? Porque si juega al fútbol y lo sigo haciendo a mi edad y, y las bendiciones que he recibido y todo lo que he hecho y, y he recorrido es gracias a Dios, que me da la salud, que me da... que me abre puertas. Entonces uno trata de, con lo que hace glorificar a, a Dios. Y uno no es un campeón de la fe, porque... Cometo muchísimos errores, eh, soy de carne, pero lo que me hace diferente es tener a Cristo, ¿no? Bueno, impresionante. Linda oportunidad, que antes considere, siempre decimos gracias por permitirnos estar con ustedes. Quizás en este momento están, están cenando, quizás están, han llegado del trabajo hoy día lunes y fue una oportunidad muy linda de escuchar de alguien como Juan Manuel sara un jugador de fútbol que comprendió acerca del amor de Dios. Usted necesita el amor de Dios. El amor de Dios que no es una religión, el amor de Dios que es una hermosa relación de entender que Él quiere el bien para las personas. Y el bien para las personas es que las personas comprendan que en una cruz Jesús murió por usted y murió por mí. Dios los bendiga, nos vemos el lunes que viene. Gracias a Canal Luz por permitirnos tener el privilegio de estar al aire. Nos vemos el lunes que viene y comenzando ya el último mes, el mes de diciembre de 2012, que usted pueda tener una oportunidad y busque una oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga.